Y ahora, amigas, comenzamos nuestra siguiente pieza, que son los brazos para la jirafa, lo que viene siendo sus brazos. Muy bien, son muy parecidos a las piernas, pero pues son más pequeñitos, ¿ok? Muy bien, entonces comenzamos. Dejamos un poquito larga la hebra por si la necesitamos. Y vamos a iniciar subiendo dos cadenas o bien, como les digo, pues el arito mágico, ¿verdad? Dos cadenitas. En el primer espacio vamos a tejer 5 puntos bajos. Contamos 5. Este va a ser el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora aquí cerramos con un punto deslizado. Cerramos, cerramos. Ahora subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en el primer espacio. Y 2 puntos juntos en el espacio que sigue. 2 puntos juntos en cada uno de los espacios, amigas. Que no se me confundan los pasos, ¿verdad? Así. 2, 2, 2, 2, 2. Y vamos a tener un total de 10 puntos en la vuelta número 2. Entonces así contamos hasta llegar a 10. Y bueno, una vez que finalicen toda la vuelta, pues cerramos con un punto deslizado. Ahora, vuelta número 3, subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos y un punto separado, un solo punto. 2 puntos juntos y un solo punto. ¿Sí? En la vuelta número 3, pues vamos a tener 3, 5 por 3, 15. 15 puntos. Y listo, aquí ya finalicé la vuelta 3 con 15 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Ahora comenzamos la vuelta 4, subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos y 2 puntos separados. 2 puntos juntos y 2 puntos separados. Y así se va a tejer toda la vuelta. Y vamos a tener, amigas, un total de 20 puntos en toda la vuelta, ¿sí? 5 por 4. Una vez finalizada la vuelta 4 con 20 puntos, cerramos con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 5. Vuelta número 5, subimos una cadena. Y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Vamos a tener un total de 20. Entonces aquí nada más vamos a tejer un solo punto en el espacio que sigue. Y vamos a contar que sean 20, ¿ok? Entonces aquí no va a haber aumentos. Vuelta número 5 sin aumentos. Aquí ya finalicé la vuelta número 5 con 20 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien, ahora comenzamos la vuelta número 6. Y la vuelta 6, amigas, tiene disminuciones. Subimos una cadenita y vamos a contar 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora la disminución. Muy bien, ahora nuevamente 3 espacios. 1, 2 y 3 y la disminución en los próximos dos. Y así, ok, toda la vuelta se va a tejer igualito. Ups, esta disminución no quiere pasar. Ahí está. Ahora, pues igual, amigas, ok, 3 puntos, una disminución hasta llegar al inicio. Una vez que finalice en la vuelta 6, cerramos con un punto deslizado. Y bueno, amigas, subimos una cadena. Vuelta número 7, vamos a volver a repetir. Vuelta de disminuciones. Entonces aquí vamos a contar nuevamente. Ups. Vuelta número 7, 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. Pues igual, ¿ok? También, vuelta de disminuciones con los mismos pasos. 3 puntos. Y una Muy disminución. bien, Bien, amiga. amigas, aquí ya finalicé la vuelta número 7. Cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Todas las disminuciones. Ahora, para continuar con el siguiente paso,
Debemos rectificar que tengamos 11 puntos, pero yo tengo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, tengo que tener 11 puntos para poder hacer el bracito. Entonces, los siguientes puntos los vamos a disminuir. Entonces, voy a entrar a estos dos. Los voy a disminuir. Y a los próximos dos también. Estas van a ser las únicas dos disminuciones que vamos a hacer ya para esta vuelta. Entonces aquí me salgo del tejido. Ups. Y vamos a rectificar que estos puntos sean 11 exactos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? 11 puntitos debemos tener. Exactamente, nos tiene que quedar así como la bolita. Y aquí 11 puntos. Y así, si ustedes tienen puntos de más, disminúyanlos hasta que tengan 11, ¿ok? Así de fácil. Entonces, bueno, ya tengo los puntos que necesito. Y la siguiente vuelta, pues va a ser un solo punto en cada espacio. Entonces, aquí vamos a poner la marquita, porque aquí nos indica que aquí están los puntos que yo necesito. Entonces aquí vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Y listo, amigas, pues ya tengo aquí los 11 puntos. Y aquí pues voy a cambiar de color. Cambiamos de color igualito. Y pues ya saben, amigas, todas las vueltas. Ups, ¿dónde quedó el inicio? Me quedó muy largo el inicio. Ahí va. Voy a cambiar de color. Porque ya tengo los puntos que necesito, entonces aquí ya cambio de color. O cambian de color en donde ustedes gusten, amigas. Pero yo pues para que se vea la bolita, ¿verdad? Así como si fuera la manita y luego ya su bracito. Entonces así. Y volvemos a contar pues 11 puntos a partir del primero que tejimos. 1, 2, 3... 4, ups, ok, ya a partir de esta vuelta, pues ya ustedes pueden hacer los cambios de color donde más les guste, como sea, así como yo, o con su propio diseño, ok, amigas. Y bueno, pues aquí miren, ya finalizamos todas las vueltas con 11 puntos, 11 puntos, 11 puntos, y los cambios de color donde más prefieran. Bueno, pues ahora vamos a darle las medidas. Y bueno, pues aquí, amigas, van a tejer un total de 20 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 hasta llegar a 20, ¿ok? 20 vueltas en total de aquí hasta acá. Y esto mide todo en conjunto. Va a medir, amigas, aproximadamente 17 centímetros, ¿ok? Aquí está el 10, acá está el 7. Y así. Ahora vamos a iniciar las orejitas. Y comenzamos pues haciendo el nudito de inicio, dejando un poquito larga la primera hebra por si la necesitamos al final. Muy bien. Ahora subimos dos cadenas y vamos a iniciar con 5 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora no vamos a cerrar con un punto deslizado, vamos a cerrar con un punto bajo. Entramos aquí. Jalamos la hebra. Aquí hacemos un punto bajo. Ese es el primer punto de la siguiente vuelta. Ahora vamos a tejer un solo punto en este espacio. Ahora nos brincamos al espacio que sigue. Y vamos a tejer dos puntos juntos. Ahora un solo punto. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos. Un solo punto,
dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto, dos puntos juntos, un solo punto. Y aquí nos detenemos. Ahora vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Los vamos a contar todos. Contamos. A partir del que sigue vamos a contar. 1. Ya no vamos a tejer aumentos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aquí me voy a detener. Muy bien, en 30 puntos nos detenemos. Y ahora vamos a continuar y vamos a tejer disminuciones. Los próximos dos espacios vamos a disminuir. Ahora vamos a contar 3 espacios. 1, 2 y 3. Próximos dos espacios, una disminución. No quiere. Esta disminución no quiere, amigas. Bueno, las voy a hacer así. Porque no quiere. Muy bien, una disminución. Y 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora una disminución. Y 3 puntos. 1, 2 y 3. Una disminución. Y 3 puntos. 1, 2 y 3. Una disminución. Y 3 puntos. Una, dos y tres. Muy bien. Hasta aquí, amigas, nos vamos a detener y vamos a continuar tejiendo un solo punto en cada espacio. Y vamos a contar 1, 2, ya no va a haber aumentos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, vamos a tejer de caracol. 7, 23, 8, 24 y 25. Entonces vamos a tejer hasta llegar al punto número 25. Cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena y listo, pues ya finalizamos la orejita. Entonces igualita como tejí esta, pues vamos a tejer las dos orejitas. Y ahora sí, ya estamos listas para nuestro siguiente paso. Estamos listos para nuestra siguiente pieza, que son los cuernitos. Muy bien, vamos a iniciar. Igual vamos a tejer, amigas, pues 5 puntos. Iniciamos subiendo 2 cadenas. En la primera cadenita vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con un punto deslizado. Ahora subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio. Vamos a tener un total de 10. Entonces vamos a tejer 2 puntos juntos. Espacio que sigue, contamos que llevamos 4,
5 y 6 en el mismo espacio, 7 y 8, 9 y 10. Muy bien, cerramos con un punto de deslizar. Ahora subimos una cadena y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Vamos a contar 10. 1, 2, ya no va a haber aumentos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que finalicen, cerramos con un punto deslizado. Ahora volvemos a contar 10, subimos una cadena, un solo punto en cada espacio. Ups, ese punto no quiso. Ahí va. 1, 2, 3, ya no va a haber aumentos. 4, 5 y 10. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien, subimos una cadena y volvemos a contar 10. 9 y 10. Cerramos con un punto deslizado. Muy bien, aquí nos detenemos en la vuelta 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5 nos detenemos. Ahora vamos a disminuir, vamos a hacer dos disminuciones. Una y dos. Muy bien, ahora vamos a contar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Muy bien, aquí me voy a detener porque aquí ya voy a cambiar de color. Entonces, hasta aquí ya finalizamos pues la bolita de este cuernito. Entonces, aquí yo voy a cambiar de color cerrando la vuelta completamente. O ustedes, si ustedes la quieren hacer toda del mismo color, pues ustedes continúan con el mismo color. Ya a partir de esta vuelta, todas las demás vueltas van a tener 8 puntos. Entonces ya nada más continuar tejiendo un solo punto en cada espacio. Contamos 1, 2, 3. Listo, pues aquí ya finalicé todas las vueltas. Son muy poquitas, amigas, son nada más 4 vueltas. Esto, la medida total, debe medir aproximadamente 6 centímetros, 6 y medio y mucho, ¿ok? 6 centímetros. Ups. Ay, amigas, estas maniobras que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, 6 centímetros aproximadamente, ¿ok? Y bueno, pues así tejemos dos exactamente igual, siguiendo los mismos pasos. Y bueno, pues creo que ya tenemos todas las piezas, si no me equivoco. Ya tenemos esto. Ya tenemos las dos, los dos de la cabeza. Y bueno, amigas, pues ahora el siguiente paso es el relleno. Voy a rellenar todas las piezas y luego volvemos ya para unirlas, ¿ok? Para que más o menos se den una idea de cómo las vamos a unir. Bueno, a las únicas que no les voy a poner relleno van a ser a las orejas. Porque listo, estas amigas, no necesitan. Pues aquí ya tengo casi todo listo. Ya tengo bien rellenito. Aquí, amigas, esta parte de aquí que les quede súper, súper durita, ¿ok? Es la parte más importante para que les quede la cabeza firme. Entonces la dejan bien dura, que quede bien durita, llena de forro. Ya tengo todas las piezas. Y bueno, pues esta vez tuve que usar este estambre reciclado. Y pues me ayudé con un gancho para poderlo rellenar. Sí, a todas las piezas, vean aquí. Esta es la cabeza. Y bueno, hasta aquí voy. Ahora el siguiente paso es unir estas dos piezas, que son las partes de la cabeza. Si aquí les quedó un poco abierto este orificio o cualquiera de sus piezas, pues nada más lo cierran con ayuda de una aguja y le van dando, van entrando a los puntos. Y así se va a ir cerrando, ¿ok, amigas? Y
Y así voy a unir estas dos piezas. Y bueno, amigas, aquí ya uní las piezas y antes de finalizar toda la unión, pues hay que tomar un poquito de relleno para finalizar de rellenar. Si vemos que le falta, ¿verdad? Si vemos que le falta, pues se lo vamos acomodando. Y bueno, amigas, pues una vez que finalicen, ocultamos la hebra para adentro. Y listo, pues ya finalizamos. Ahora esta cabeza le damos forma para que se le vaya acomodando todo el relleno. Bueno, aquí ya tengo bien rellenita mi naricita. Y la vamos a colocar aquí. Esta pieza le damos una apachurradita para que se acomode. Ahí está. Ahora sí, la vamos a colocar aquí. Ya va quedando, ¿verdad, amigas? Muy bien. Entonces aquí y lo unimos con ayuda de nuestra aguja. Bueno, amigas, ya le finalicé de unir toda la pieza y le quité su nariz porque me di cuenta que la nariz así no es, amigas, ¿ok? Entonces, bueno, se la quité, pero es más fácil, amigas, es mucho más fácil la naricita. Entonces, vean, aquí ya cortamos. Entonces, la nariz van a ser nada más dos bolitas aquí. Ay, amigas, ya me andaba confundiendo de nariz, Tita. Nada más son dos puntaditas, un poquito más pequeñas, porque le habíamos hecho una nariz como de marranito. Ay, amigas, pues a veces se confunde uno, ¿verdad? De tantos pasos y de tantas cosas. A ver, vamos a salir por aquí. Y bueno, pues ustedes aquí ya más o menos ya saben, amigas. Cualquier cosa que pase, la podemos modificar. Listo, amigas. Ahora las orejitas, pues más o menos por aquí. ¿Ok? Más o menos a una distancia de aquí de los cuernitos. Algo más o menos por ahí. Y amigas, pues para unirlo, fíjense cómo le estoy haciendo. Nada más que batallo un poquito por la cámara. Bueno, doy una puntada aquí. Y doy una puntada acá. Y así se va a ir uniendo. Y luego cuando ya esté aquí, la apretamos para que agarre. Y así voy acomodando para ver cuáles son los puntos que debo agarrar. Y amigas, ya finalicé toda la cabeza y le estoy dando otra puntada para que quede más reforzada. Vean, queda muy bien, pero yo sé que muchas amigas pues puede que les quede un poquito floja, ¿verdad? Más floja de lo que es. Entonces vamos a tomar la segunda vuelta. Sí, ya cuando esté toda unida, la segunda vuelta y la vamos a reforzar. Entonces aquí damos una puntada larga. Ay. Bueno, estoy batallando un poco. Ahí está. Y la voy a dar por acá arriba. Sí, esta es una puntada larga, vean. Sí, estiramos y ya va a quedar la cabeza un poquito más firme. Entonces así. Ustedes pueden ir reforzando, pues así, amigas. Dan una puntada aquí y una puntada más para arriba. Y bueno, esta es la segunda vuelta de refuerzo, ¿sí? Para que quede bien firme. Y miren, ya queda firme y ya no se tambalea ni queda tan floja. Obviamente, pues es una jirafa, entonces tiene que tener el cuello largo. Y bueno, amigas, pues así, miren. Estoy dando la puntadita por acá. Estiramos para que se junten los puntos. Ahora sí, escondemos la aguja. Y listo, pues la cabeza ya está lista. Ya está pegadita al cuerpo. Y ahora, amigas, pues lo siguiente, ¿verdad? Ahora sus bracitos o sus piernitas, lo que sea. Estas van a ir más o menos por aquí. Abajito del cuello, por ahí. Una por aquí y la otra por acá. Y bueno, pues también, amigas, las voy a unir y continuamos pues con las piernas. ¿Ok? Y bueno, pues ya se la saben, que no esté muy, muy lleno de aquí para que la puedan doblar así, para que les facilite. Listo, amigas, pues ya finalizamos toda la jirafa, ya le uní sus piernitas o sus patitas y sus bracitos.
Pues ya quedó preciosa, quedó verdaderamente bella. Me llenó muchísimo de ternura elaborarla porque es muy tierna. Véanle su carita, amigas. Quedó preciosa, ¿verdad? Quedó muy linda. Y pues así es como luce, amigas, ¿ok? Le ponen sus botoncitos, sus bolitas, sus ojitos, lo que ustedes tengan por ahí. Ya saben que cualquier cosa que a ustedes no les guste o que ustedes puedan mejorar, lo pueden hacer con sus propios materiales, ¿ok? Yo nada más les doy aquí pues más o menos el paso a paso para que se den la idea de cómo la pueden hacer. Y así es como luce, amigas. Quedó preciosa, preciosa, preciosa. Y bueno, como último detalle que le vamos a poner. Le hice una bufanda. Es nada más una cadena con puros puntos altos. Y así, amigas, pues aquí le ponemos su bufanda. Y listo, pues ya está lista nuestra jirafita hermosa y bella, pues ya para decorar una cuna de bebé, ¿verdad? Que se mira preciosa. O nuestra casa, nuestra sala, cualquier espacio especial, pues ya tenemos aquí nuestra jirafita. Y bueno, amigas, pues esto ha sido todo. Espero la pongan en práctica y su jirafa les quede preciosa como siempre. Como todo lo que me comparten, amigas, espero que esta jirafita también les quede hermosa. Y pues muchas amigas salen bastante ingeniosas y les hacen vestidos y de todo, ¿verdad? Ustedes son libres, amigas, de hacer con su jirafita pues lo que ustedes quieran. Le pueden poner un vestido, pantalón, lo que ustedes gusten y la pueden hacer hombre o mujer, ¿ok? Como sea, amiga. Dependiendo, ¿verdad? Si es para niño o para niño. Y bueno, pues así. Ok, amigas. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero lo pongan en práctica y su jirafita les quede de 10, amigas. Les mando un fuerte abrazo. Y nuestra jirafita, pues también. Un fuerte abrazo y muchos besos, ¿verdad, jirafita? ¡Mua! Les manda muchos besos la jirafita. Bueno, muchos besos. Quedó precioso, amigas. Y su bufanda también. Ay, amigas, qué lindo. Nos vemos.